Bienvenidos al resumen de la 16ª jornada de la Liga Elite Iberdrola de Hockey en Línea. A falta de dos jornadas, los tres primeros puestos de los playoffs ya están decididos y solo falta por ver quién se enfrentará al Sempatins en la semifinal del título liguero. Los resultados de la jornada fueron Tres Cantos 3, CPL Madrid 1, Tsunamis 0, CPLV 6, Sempatins 9, Tucans 1. Abriendo la jornada tuvimos el choque entre Tres Cantos y CPL Madrid, duelo madrileño en la parte media de la tabla, que comenzó abriendo el marcador para Tres Cantos Elena Ramos a los 7 minutos de empezar. Elena, que sería protagonista de los tres goles, volvió a anotar 2 minutos después. Llegando al final de la primera parte, Alejandra Alfonso ponía el 2-1 y metería presión a las locales. La segunda parte fue bastante igualada con acciones ofensivas en ambas porterías, pero a falta de 6 minutos, Elena cerraría el marcador y completaría su hat-trick. Pasábamos al partido entre Tsunamis y CPLV. Cómodo partido para las visitantes que tras 10 minutos de igualdad en el marcador, lo rompía Sofía Delgado con el tanto para CPLV. 7 minutos después, Corina Weyman ponía el 2-0, abriendo el minuto de oro para las vallisoletanas con otros dos tantos, Olivia Monjas y Lucía Tordera. En la segunda parte se bajó el ritmo y las ocasiones llegaban en ambas porterías, pero llegando el Ecuador, Lucía volvía a anotar. 5 minutos después, Olivia cerraba el marcador y CPLV se asegura la segunda plaza de la liga. Cerrábamos la jornada con el partido entre Sempatins y Tucans, cómodo partido para la líder que pronto abrió el marcador con 3 goles casi seguidos de Judith Pareja, Alejandra Vallejo y Juliana Díaz. 2 minutos después, Alejandra de nuevo marcaba y con el 4-0 Rubí comenzó a asegurar el triunfo. A 10 minutos de finalizar la primera parte, Carla Bascón anotaba para las visitantes, pero Jana Reventós volvía a deponer distancias de 4 goles. En la segunda parte vimos 4 goles más de las locales, Judith por partida doble, Jana y Juliana de nuevo. El top 5 jugadoras de la jornada fueron: top 1 Olivia Monjas, top 2 Judith Pareja, top 3 Elena Ramos, top 4 Jana Reventós, top 5 Alejandra Vallejo. El MVP de la jornada de la posición de portera fue para Laura Ostafik-Cook con 50 minutos, 39 tiros recibidos y un gol. La clasificación de la Liga Elite Iberdrola quedaría: líder con 35 puntos Sempatins, manteniéndose CPLV con 28, Tucans 24, Villarreal con 18, Tres Cantos con 14, Tsunamis con 12, 11 puntos para Skulls, cerrando la clasificación con 8 puntos CPL Madrid. La próxima jornada tendremos los enfrentamientos de Tucans, Tres Cantos, CPL Madrid, Tsunamis y Skulls Villarreal. Muchas gracias por vernos.